Aquí todos cuentan, ¿eh? Por eso, es un gusto para mí decirle que especialistas del Hospital Veterinario de la Universidad del Valle de México ya colocan prótesis de titanio de origen suizo. Este es un procedimiento avanzado que pocas instituciones realizan en Latinoamérica. ¿Dijiste veterinarios, Jaiba? Sí. Este procedimiento es para perritos. ¿Por qué no? Y mira, ponen las manos. ¡Es para perritos! ¡Es para los perrijos de los hipsters de la Condesa! Beremi Sánchez Salazar explicó que las prótesis se usan para reemplazar de manera parcial la rodilla en perritos con degeneración articular. Para su colocación, bueno, pues se requiere que los médicos veterinarios reciban un entrenamiento específico. No cualquiera lo puede hacer, obviamente, es lógico, ¿no? Cada quien a su rubro. Bueno, un ejemplo, déjeme contarle de este perrito. Un ejemplo es Xavi, un mastín inglés que fue llevado al hospital en busca de una solución a su problema crónico en la rodillita y recibió este procedimiento quirúrgico. Con esta intervención, el perrito Xavi, ¿verdad?, ya tendrá una mejor locomoción en la rodilla. Va a caminar mucho mejor e incluso podrá correr porque, le digo, su rodilla prácticamente va a regresar a la normalidad. Entonces, mire usted, ahí está Xavi. Ahí están los perrillos, los que les han hecho esta intervención quirúrgica. Se me hace algo divino, se me hace algo precioso, ¿verdad? Y ya ellos pueden primero caminar, luego correr, ahí se va adaptando. Entonces, si usted tanto ama a su perro, tanto lo ama y lo adora y lo conoce, pues usted se va a dar cuenta si este procedimiento está sirviendo o no, si le está doliendo o no, y ver de qué manera lo pueden ayudar. Porque le digo, una y otra vez, aquí todos cuentan.